Felipe, y sean bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal Mi Mundo en el Campo. Bueno, hoy les voy a presentar a Copito. Él tiene 5 años y me lo regaló mi abuelita. Ella es Lolita, tiene 3 años y me lo regaló mi tío. Bueno, y ahora les voy a presentar a Niña y a Lupita. Ella es mi perrita niña, tiene como 2 añitos y acabo de criar. Ahorita les voy a mostrar las crías. Y ella, mi perrita Lupita, es hija de Niña, tiene 1 año. Bueno, nuestros perritos ya están vacunados contra parvovirosis, morcillo y rabia. Pues es muy importante que estén vacunados para que no se enfermen y pues se puedan morir. Nosotros alimentamos a nuestros perritos con concentrado o comidas que mi mamá les prepara. Es muy importante alimentar a nuestros perritos para que sean grandes y fuertes. Bueno, pues muchos se preguntarán que dónde está Niño, que dónde está Niño. Pues lo que pasa es que él se me perdió. Él duró desaparecido 3 días, nosotros lo buscamos con mi hermana y el tercer día lo encontramos muerto debajo de una mata de café. A nosotros nos dio mucha tristeza, pues porque él era básicamente el consentido de la casa. También les quiero contar una cosita. Yo a veces cuando voy al pueblo con mi papá, encuentro muchos perritos en la calle. Y cuando yo los quiero tocar, ellos huyen. Y mi papá dice, ¿por qué de pronto los maltratan? Y por eso es que ellos huyen, porque no quieren que los maltraten más. Y donde mi papá merca, donde hace mercado, allá al ladito hay un negocio que le ponen comidita y agua. Y pues ellos ahí comen y pues... Es importante desparasitar a nuestros perritos y darles vitaminas para cuidar su pelaje y su fortalecimiento. Bueno, al igual que a mi hermana, a mí también me da mucha tristeza e impotencia saber que algunas personas lastiman animalitos o los matatas. La verdad, quisiera tener muchos recursos para tenerlos todos en mi casa y darles amor y pues poder darles de comer. A mí también me preocupa mucho que estén maltratando a los perritos, porque ellos también sienten, ellos también les duelen una patada o lo que le estén dando a los perritos. Entonces, le digo que no maltraten a los perritos porque ellos también son seres vivos y ellos también sienten. Bueno, hay algunas personas que quieren tener perritos pero son alérgicas o viven en la ciudad en apartamentos muy chicos y no los pueden tener. Y para mí, ellos son el mejor amigo que yo tengo. Cuando yo voy a estudiar, ellos se van detrás mío y bajan cuando ellos ya saben cuando yo salgo y bajan a acompañarme. Bueno, pues vamos a ir a mostrarles a mis perritos y no vamos a intentar ni a sacar a Lolita ni a Lupita, porque los niños siempre cuando cría o cuando saca el perrito, nosotros le decimos así, comienzan a pelear, entonces esa es la idea. Así que vamos, acompáñenos. Vale, acompáñenos, tenemos el momento de los perritos. No olviden suscribirse y darle like a este video. ¡Chao! Bueno, pues miren los perritos, venga. Y les voy a contar una cosa, ya todos tienen familia. Miren, dos se los va a llevar una prima mía, otro se los va a llevar un amigo y otro amigo. Y miren, venga, les muestro una cosita. Este es el perrito de Isabela. Él es un perrito, ¿cierto, mujer? ¿Este es su perrito? ¿Cierto, mujer? Bueno. Bueno, los perritos nacieron el miércoles 12 de agosto y estuvimos muy pendientes de su parto. Y también yo creo que a mi hermanita le va a gustar mucho los perritos porque ella tiene su perrito propio y les quiero contar una cosita. Miren, es que cuando ellos están comiendo, lloran mucho y yo no sé por qué. Bueno, Jorge, a los perritos. Démosle mucho cariño y amor a nuestros perritos. Porque ellos son el mejor amigo del hombre. Y también he visto perritos así de chiquitos en la calle. A mí me da mucho pesar porque ellos no tienen la culpa. ¿Por qué los van a botar? ¡No hay maltrato animal! Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, activa la campanita de notificaciones, dale muchos likes a este video. Comparte este video con tus amigos o familiares. Aquí abajo está el link de nuestras redes sociales. Yo soy Laura. Yo soy Luisa. Yo soy Jennifer. Y ella es nuestra amiga Isabela.